La región de Tierra Caliente, que abarca áreas de los estados de Guerrero, Michoacán y el Estado de México, ha sido testigo de varios episodios de violencia en los últimos meses, lo que ha dejado en evidencia el resurgimiento y fortalecimiento de la familia michoacana, organización criminal que ha expandido su presencia violenta en zonas del centro, occidente y sur de México. Entre los sucesos más recientes destacan desplazamientos masivos de pobladores en Coyuya de Catalán, Guerrero, enfrentamientos con militares en el sur del Estado de México y videos de amenazas para reclutar a pobladores. Los especialistas en seguridad Víctor Sánchez, investigador de la Universidad de Coahuila, y Edgar Guerra, profesor del CIDE, consideran que su retorno liderado por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga implica el renacimiento de esta organización criminal. La familia michoacana nunca se fue. Es una organización criminal que obviamente tuvo un proceso de debilitamiento en algunos años. Pero la manera más sencilla de entenderlo es, la familia michoacana nace con Nazario Moreno, con Servando, alias La Tuta, con el Chango Méndez. Y en 2011, esta organización sufre un proceso de ruptura. En la etapa de mayor crecimiento, sufre un proceso de ruptura en donde se divide en dos. Por un lado, los Caballeros Templarios, con Servando Martínez La Tuta y Nazario Moreno en ese bando, y el Chango Méndez por el lado de la familia Michoacán. En ese momento, la parte más fuerte de la organización se quedó con Caballeros Templarios, y fue la que tuvo el dominio de Michoacán, y entonces lo que hizo la familia michoacana fue concentrarse solo en la parte muy al norte de Michoacán, que era la menos rentable, en el Estado de México y en la parte de Tierra Caliente en Guerrero. Y así fueron evolucionando por algunos años hasta que en 2014, 2015, pues se dio casi un proceso de desmantelamiento de Caballeros Templarios. Y en ese momento, las cosas como que volvieron a voltearse. La familia michoacana, que era la que había estado más marginada, con menos penetración, terminó estando en una mejor posición que Caballeros Templarios. Lo que sí hemos visto, y sí se puede hablar, por tanto, como de un renacimiento, es que sí se ha fortalecido. De ser una organización como muy marginal en términos del país, se ha venido creciendo y experimenta un proceso de expansión en la cobertura de municipios que tienen Guerrero. Han estado saliendo de esta zona tradicional de Tierra Caliente hacia otras zonas, como la montaña. Bueno, sí, sin duda alguna podríamos hablar de un regreso o de un resurgimiento, pero yo diría que de una manera más exacta es decir que en realidad la familia michoacana nunca se ha ido. Es una organización criminal que ha estado de una u otra manera permanentemente operando en esta parte del país, en lo que llamamos la zona del Estado de México, de la Tierra Caliente. Pero esto en realidad ha ocurrido incluso desde el momento mismo en que en apariencia esta organización se disolvió. Esta organización criminal, debo de decir para tener un poco más de contexto, no es una organización nueva, es una organización de muy larga data, ya tiene una historia detrás. Aproximadamente podemos decir que nace allá en la década del 2000, entre 2003, 2005... y precisamente nace como una organización delictiva en la zona de Tierra Caliente, michoacana, que tiene como principal, encomienda hacer una suerte como de grupo de vigilantes, un grupo como de vigilantes para resguardar esta región de Tierra Caliente. La familia michoacana se está expandiendo principalmente en cuatro estados: Tierra Caliente, que conecta con Michoacán,
Guerrero y Estado de México, el sur del Estado de México y Morelos. Su célula más importante se concentra en la parte de Guerrero de Tierra Caliente. Los especialistas consultados, por sin embargo, consideran que su expansión se debe a la posible monopolización de la producción de opio en Guerrero, el debilitamiento de otras organizaciones criminales, la protección gubernamental y la cooptación de autoridades locales. También sugiere que algunos funcionarios locales podrían estar brindando protección gubernamental a la organización criminal. Los analistas no descartan que el poderío del Cártel Jalisco Nueva Generación pueda coartar el crecimiento de la familia michoacana, pero también alertan de que el choque entre esas dos organizaciones puede generar un aumento significativo de la violencia en algunas zonas de Guerrero, Michoacán y el sur del Estado de México. A pesar de que el futuro de la familia michoacana aún es incierto, el laboratorio de análisis Inside Crime destaca que las recientes acciones decisivas que ha tomado indican que seguirá revitalizándose y podrá aumentar su poder a nivel regional. Por su parte, los especialistas en seguridad destacaron que es muy importante poner atención a organizaciones como la familia michoacana para evitar su crecimiento y expansión en el futuro.